Amigos, amigas, muy buenas tardes cuando son las 20 horas y un par de minutos aquí en España. Os doy la cordial bienvenida a una nueva edición de preguntas y respuestas que ya he hecho muchas veces. Programa especial en el que vosotros me habéis enviado preguntas relativas a lo espiritual, terapias alternativas, búsqueda interior, y yo he seleccionado pues las que he creído mejores, porque de verdad han sido muchísimas las preguntas que me habéis hecho. De antemano, tanto a los que voy a responder como a los que no, a todos muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y sin más dilación, voy a comenzar ya a responder a las preguntas que he seleccionado. Bueno, voy a comenzar con Gloria Paola de México. Me pregunta Gloria, ¿cómo nos puede ayudar en nuestra vida el poder canalizar con el mundo espiritual? Pues Gloria Paola, lo primero de todo, entender que esto que tenemos es un cuerpo físico, un vehículo temporal. Nuestro ser verdadero es el espíritu que decidió un día bajar a la tierra y de alguna manera seguimos conectados, nuestro espíritu sigue conectado con nuestra casa, con nuestro verdadero mundo, que es el mundo espiritual, nuestros hermanos, los ángeles, arcángeles y otros seres de luz. ¿Cómo nos puede beneficiar o ayudar en nuestra vida a canalizar? Pues la canalización no debe utilizarse como un espectáculo ni como una forma de alardear o sentir o decir a los demás que eres más importante, sino como una forma de poder evolucionar o comprender o tener más sabiduría divina. Vamos con Rocío de México. Pregunta, en nuestra misión, ¿cómo saber si vamos en el camino y en los tiempos perfectos? Rocío, pues sabes, cuando estás cumpliendo tu misión, sientes que estás cumpliendo tu misión, porque vuelvo a mencionar nuestro ser verdadero, que es la brújula que está conectada con lo divino, con el Padre, con Dios. Y cuando estás haciendo lo incorrecto, esa brújula te lo hace sentir. Es decir, no dudes y ten tu mente y corazón abierto de que si estás haciendo lo correcto, si estás cumpliendo tu misión, tu brújula interna te lo va a hacer saber. Vas a sentir paz, te vas a sentir bien, vas a sentir una sensación de gratitud. Esas sensaciones, sobre todo la de paz, es la que te va a decir que estás en el tiempo perfecto y siguiendo el camino perfecto en tu misión. Vamos con María Luisa de La Pampa, Argentina. Dice, mi papá fue una persona muy cruel tanto con mi mamá, mis hermanos y conmigo. Él bebía y nos maltrataba. ¿Usted cree que se tendrá que reencarnar? Pues María Luisa, lo primero de todo, ninguno de los que estamos aquí somos jueces. El único juez es Dios. Por tanto, yo no puedo aseverar si tu padre se va a reencarnar o no, porque esto es algo que no podemos decidir. Yo lo que te puedo decir es que aquí venimos sobre todo a dar amor. Y si alguien no ha aprendido esa máxima de que venimos a dar amor, pues posiblemente, y digo posiblemente, haya que reencarnarse hasta que entendamos que perdonar, amar, es la misión principal que tenemos en la Tierra. Y si tu papá no amaba, a lo mejor es porque no le dieron amor y posiblemente se comportaba así, lo cual no le justifica. Y posiblemente se tenga que reencarnar hasta que aprenda que el amor es el único camino, posiblemente. Vamos con Héctor, de Cali, Colombia. Dice, muy buen día, Maestro Lajas. Quiero decirle que comencé a hacer el mantra que usted recomienda en sus vídeos, Namasa Dharma Pundarika Sutra, y me empecé a encontrar mal y tuve que dejarlo. ¿Qué me ha ocurrido? Bueno, Héctor, el mantra Namasa Dharma Pundarika Sutra es un mantra muy poderoso. De hecho, se le llama el bisturí del karma. Y a veces pasa que cuando un mantra o una terapia muy profunda empieza a remover pues memorias o emociones o basura emocional que estaba parada, es como cuando un water clog, el baño, se atasca
y echamos desatascador, perdón, cuando echamos algo para que salga la porquería, pues de repente huele mal, sale porquería, hasta que poco a poco se va aclarando el agua. Valga este ejemplo para explicarte esto, que a veces con el mantra Namasa Dharma Pundarika Sutra ha habido muchos casos de personas que se ponen mal los primeros días, y es porque está habiendo una transmutación, está saliendo cosas que estaban sin solucionar, como digo, shocks emocionales, problemas que estaban ahí estancados. Pero no dejes de hacerlo, porque precisamente esa situación que te ha hecho sentirte mal indica que el mantra está funcionando. Rosa Luz de Chihuahua, México. Dice: señor Lajas, es un placer saludarle, me encantan sus programas de su canal YouTube. Quiero decirle que llevo muchos años sufriendo depresiones fuertes y que he tomado todo tipo de pastillas y antidepresivos, pero no acabo de curar. ¿Usted cree que me curarán las flores de Bach? Bueno, Rosaluz, primero, la palabra curar, hay que tener mucho cuidado con ella, sanar, curar, porque lo primero de todo hay que entender desde la psicosomática que detrás de una dolencia física puede haber una dolencia emocional o un bloqueo emocional, y al revés. Primero hay que saber qué tipo de depresión tienes, si realmente es una depresión o es otra cosa. Las flores de Bach, claro que ayudan a equilibrar estados emocionales de todo tipo, no solo depresiones, sino miedos, inseguridades, ataques de pánico, ansiedad, nerviosismo, etc. Pero yo siempre digo que cada caso es un mundo y habría que analizar en consulta privada tu caso concreto para saber exactamente cómo ayudarte. Vamos con Miguel de Colombia. Me dice: señor Lajas, estoy feliz y contento de saludarlo, me encantan sus programas de YouTube. Quiero contarle que he intentado hacer varios proyectos y todos se van al traste, nunca me sale nada. ¿Cree usted que una sesión, creo que pone una sesión de coaching, me ayudaría? Miguel de Colombia, haces proyectos, intentas proyectos que no te salen y dices que sí, una sesión de coaching te ayudaría. Hombre, una sesión de coaching no es posible, sería un milagro. El coach, lo primero de todo, los coaches somos ayudantes, acompañantes, no somos soluciona problemas. Es decir, la solución a todos los problemas los tienes tú. Lo que hace el coach es averiguar, sacar tus máximas capacidades, tus máximos talentos y equilibrarlos con tus dificultades, averiguar cuáles son tus puntos débiles. Entonces, esto se logra después de varias sesiones. Con una sesión yo nunca he logrado ayudar a nadie. Yo las sesiones que hago mínimas son 4 y siempre me parecen cortas, porque hay una primera sesión de evaluación, saber quién eres, dónde estás, por qué estás como estás, otra sesión de averiguar qué herramientas o qué ejercicios de coaching te pueden ayudar, o terapias, etcétera. Así que Miguel, con una sesión solo no, se necesitan más sesiones. Ana Belén de Madrid, España, me dice: hola Alberto, ¿cómo se encuentra? Es un placer saludarle. Le pregunto, ¿cómo puedo atraer abundancia a mi vida con Feng Shui? Porque conozco algo del tema, pero no sé muy bien cómo funciona. Bien, Ana Belén, el Feng Shui es una técnica milenaria oriental que ya la empleaban sabios chinos para los emperadores, para ayudarles a atraer abundancia en sus tierras y en sus palacios. A ver, explicarte cómo atraer abundancia con Feng Shui aquí en un minuto es imposible. Obviamente el Feng Shui es una técnica muy profunda y hay que estudiarla en profundidad, ¿vale? Pero unos consejos generales de Feng Shui para la abundancia serían: el primero, que tu casa no esté sucia ni desordenada. El ki o la energía universal, para que fluya de forma equilibrada por nuestro hogar, nuestro negocio, no tiene que tener elementos que enturbien o frenen esa energía. Por tanto, primer principio, tu casa debe estar siempre limpia y ordenada. Y también todo lo que no sirva y lo que esté roto hay que tirarlo. Y muy importante,
no dejar que los grifos goteen. Si una tubería o un grifo gotea, significa que vas a perder dinero, porque el agua es símbolo de dinero. Por ello, yo aconsejo que puedas tener una fuente de agua en la entrada de tu casa y quizá en tu salón o tu despacho. El agua en movimiento atrae la abundancia. Los peces de colores vivos, peces de colores naranja y rojos, también atraen la abundancia. Pero como digo, el Feng Shui es muy profundo y habría que hacer un Bakua, que es el mapa de tu casa, para saber en qué lugar están situados los sitios de la prosperidad y poner elementos y hacer cambios para que la abundancia venga a tu casa o a tu negocio. Vamos con Micaela, creo que pone Iguazú, Venezuela. Micaela me dice: señor Lajas, es un placer saludarle. Quiero preguntarle, mi amiga ha terminado el segundo nivel de Reiki y quiere practicar el Reiki conmigo, pero mi pastor de mi iglesia evangélica me dice que me aleje del Reiki porque eso tiene que ver con los demonios. ¿Qué opina usted? Micaela, ¿qué voy a opinar? Yo soy maestro de Reiki y solo puedo decirte que el Reiki ha cambiado mi vida desde hace más de 20 años y ha cambiado la vida de muchos pacientes a los que les he dado Reiki. Decir que el Reiki tiene que ver con demonios es ser ignorante, es no saber de qué se está hablando, es confundir cosas quizá. El Reiki no es una religión, ni un movimiento sectario, ni tiene nada que ver con nada espiritual. El Reiki es una terapia reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que además está reconocida en muchos países como una terapia apta para ayudar en muchos procesos de sanación. El Reiki no es más que canalizar la energía universal, el chi, y con símbolos, ciertos símbolos que se utilizan, imponer las manos para ayudar a la persona a equilibrar sus chakras y limpiar su aura, en resumen. No tiene nada que ver con los demonios, porque la energía que utilizamos es la energía universal, que es la energía del amor. Y si utilizamos la energía del amor, no puede haber oscuridad, ni demonios, ni nada así. Jennifer, de Nueva York, que me cuenta que ella es colombiana, pero que se ha afincado hace 20 años en Nueva York. Me dice: doctor Lajas, le pregunto qué tengo que hacer para que me funcione la ley de atracción, porque todo en mi vida es un desastre y no hay nada que funcione. Jennifer, la ley de la atracción, que la hizo famosa Rhonda Byrne con su libro y película El Secreto, es una ley universal que nunca falla, igual que otras leyes, como la ley de la gravedad. Si tiro una manzana arriba, nunca falla que va a caer para abajo, una manzana o algo de peso. La ley de la atracción tampoco nunca falla. Todo lo que estés pensando y sintiendo, sea positivo o negativo, es lo que vas a traer a tu vida. Por tanto, Jennifer, lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué pensamientos tienes todo el tiempo. Porque antes de trabajar con la ley de atracción, limpia tu mente de pensamientos derrotistas. Empieza a desprogramar esos pensamientos negativos para que puedas empezar a trabajar con la ley de la atracción con ideas positivas. La ley de atracción se trata de visualizar todos los días durante unos minutos eso que quieres que ocurra, pero lo visualizas como si ya hubiera ocurrido. Y además con la emoción, porque ahí está la clave, en la emoción, la energía de la emoción, sintiendo la emoción de eso que has conseguido. Haz esto todos los días, quitando todo lo negativo, y verás cómo la ley de la atracción va a funcionar en ti. Julia María, de Monterrey, México, me dice: doctor Lajas, es un placer saber de usted. Me gustaría que me pueda responder a mi pregunta. ¿Cree usted que los ángeles se pueden materializar? Y si es así, ¿cómo puedo saber? Pues, Julia María, sí, efectivamente, en ciertas situaciones los ángeles pueden tomar forma humana, incluso de animales. Yo he visto y veo a diario, no solo les veo en espíritu, en energía, sino también a veces les veo físicamente. ¿Por qué hacen esto? Pues no puedo entender las razones, porque son mentes o tienen sabiduría superior. Pero a tu pregunta de cómo saberlo, te puedo asegurar que cuando estás delante de un ángel materializado,
sientes que no tiene nada que ver con una persona humana, la forma de mirarte, de sonreírte, de hablarte, y casi siempre cuando ya te ha dado la respuesta que buscabas, giras la cabeza, vuelves a mirar y ese ángel, esa persona ha desaparecido. Podría contar miles de casos, tanto míos como de pacientes míos, de ángeles materializados. Lo sabrás, Julia María, lo sabrás. Cuando un ángel materializado esté delante de ti, lo sabrás. Volvemos, seguimos en México, que sois el 99% de los que me seguís en mi canal YouTube, sois de México. Muchas gracias, México. Arriba, México. Emily de México me dice, pone, CD será Ciudad de México. Emily de México me dice, profesor Rajas, estoy feliz de poder contactar con usted y espero me pueda ayudar. Le cuento que tengo varias dolencias físicas y emocionales. He escuchado hablar de la homeopatía, pero no sé si me puede hacer bien, ya que no la conozco. ¿Me la puede recomendar? Pues, Emily, la homeopatía, que también la practico yo desde hace muchos años, es una medicina inocua, es decir, no tiene efectos secundarios, pero la clave está en encontrar el símilum. La homeopatía fue descubierta por el alemán, el doctor, el médico Samuel Hahnemann. El doctor Hahnemann abandonó la medicina de aquellos tiempos, estamos hablando de 1860, abandonó la medicina porque era una medicina agresiva. Trepanaban la cabeza, utilizaban sanguijuelas, hierros al rojo vivo para quemar heridas y para sobrevivir se dedicó a traducir libros de medicina del latín al alemán y fue traduciendo uno de esos libros que recordó o leyó una máxima que ya utilizaba Hipócrates, el rey de la medicina, y Galeno, que es similat bat curateum, los mismos curan a los mismos. Hipócrates, Galeno y otros utilizaban dosis de venenos a pequeñas cantidades rebajadas con agua y alcohol y las dinamizaban para curar. Lo que hizo Hahnemann fue redescubrir, digamos, esa forma de curar y la bautizó con homeopatía, porque la palabra homo viene de homólogo, similar, y patos, de enfermedad, o sea, enfermedad similar. La homeopatía busca un medicamento homeopático que sea similar a tus síntomas para que tu cuerpo reaccione y se autocure. Yo recomiendo la homeopatía 100 por 1000 porque no tiene efectos secundarios, es muy rápida en actuar y además actúa en profundidad. Va a trabajar la parte mental, energética y física. Vamos con Tony, que me dice que él es peruano, es de Perú, pero que hace unos años se ha ido a trabajar y a vivir en New Jersey. Me dice, maestro Rajas, estoy feliz de saludarle. Le digo que he visto, le comento que he visto un vídeo del señor Emoto en el que hablaba de que el agua se puede programar. Si esto es así, ¿me puede decir cómo se hace? Efectivamente, Tony, el doctor Masaru Emoto fue un naturópata y científico investigador que ya murió hace unos 3-4 años. Él descubrió efectivamente que el agua se puede programar y lo demostró además con fotos. Él cogió muchos vasitos de agua y a algunos de esos vasos de agua les gritaba y les ponía música estridente. A otros vasitos de agua les hablaba con cariño y les ponía música relajante. Después ponía esos vasitos de agua congelados, les hacía fotos con el microscopio y la sorpresa fue que al agua que le chilló o le puso música estridente, ese agua aparecía sucia, sin formas. En cambio, al agua que le habló con amor o le puso música relajante, aparecían flores, geometría sagrada, formas preciosas. Efectivamente, se puede programar el agua, como el doctor Emoto lo ha demostrado. Así que, Tony, para programar tu agua, para que se cumpla un deseo, coge una vasija, un tarro, por ejemplo, un bol de cristal, echas agua mineral, la acercas a tu boca y di un deseo, pero como si ya se hubiera cumplido, un decreto. Doy gracias al universo porque tengo todo el dinero que necesitaba y más. Gracias, gracias, gracias. Ahora coges ese agua, lo metes en una botella, lo agitas bien y tomas ese agua poquito a poquito porque la energía de esa programación que has hecho
va a entrar en tu 70% de agua y va a ir haciendo el milagro de lo que tú quieres que se cumpla. Bien, volvemos a Colombia. Marilyn de Colombia me dice: Maestro Lajas, quiero contarle que cada vez que voy a dar un paso para hacer cambios en mi vida, siempre, curiosamente, me duelen las rodillas y el talón de Aquiles. ¿Por qué me ocurre esto? Marilyn, la psicosomática o la biodescodificación o neuroemoción, que también se le llama, es la ciencia que demuestra que detrás de toda dolencia física hay una emoción bloqueada. El talón de Aquiles y las rodillas tienen que ver con la voluntad, la capacidad de hacer cosas en la vida. ¿Por qué te duelen las rodillas y el talón de Aquiles cuando vas a tomar una decisión? Pues porque estás insegura, porque tienes miedos, porque quizá tienes alguna programación que te dice que no vas a lograr eso, y entonces aparece ese dolor en las rodillas y en el talón de Aquiles. Te aconsejo que busques ayuda de un coach para que te ayude a trabajar con esos miedos y a cumplir tu proyecto. Josefina de Córdoba, España, me dice: ¿Cómo está, Maestro Lajas? Quiero decirle que mi madre tiene principio de Alzheimer. Me han hablado del Ginkgo Biloba que puede ser bueno para ella. ¿Qué opina usted? Pues, Josefina, efectivamente yo he recetado en mis consultas muchísimo el Ginkgo Biloba. Es un arbusto de origen oriental, se cría mucho en la India y también en Japón. El Ginkgo Biloba ayuda a activar la circulación sanguínea periférica del cerebro y ayuda a que las neuronas tengan buena sinapsis. Efectivamente, cuando comienza la primera fase del Alzheimer, y repito, cuando comienza, no cuando está avanzado, el Ginkgo Biloba ha demostrado ser muy eficiente porque ayuda a frenar, digamos, el Alzheimer. Pero también ayuda a personas que tienen muy mala memoria y les cuesta concentrarse. Solo hay una precaución con el Ginkgo Biloba. Si se está tomando algún anticoagulante, como el Sintrón o el Adiro, no se debe tomar Ginkgo Biloba porque puede hacer interacción. Continuamos. Norma, de Texas, Estados Unidos, me dice: Señor Lajas, un gusto saludarle. Le cuento que mi mamá murió el año pasado, de repente, sin yo casi darme cuenta. Se la llevó un infarto y no pude despedirme de ella y me siento mal porque hay cosas que teníamos que arreglar, dado que ella y yo no tuvimos muy buena relación los últimos años. ¿Qué puedo hacer ya que me siento muy mal? Pues, Norma, entiendo lo que me estás contando porque hay mucha gente que me cuenta, muchos pacientes y alumnos que me han contado que de repente estaban viajando o en otro sitio y su familiar, su padre, su madre o alguien, un ser querido, murió. Y quedarte con esa espinita de no haber arreglado algo o dicho algo, sin duda que es algo muy, muy doloroso. Hay muchas técnicas para poder cerrar ciclos, muchas. Una sencilla es sencillamente cerrar los ojos y visualizar que estás con esa persona y que la estás viendo ahí enfrente tuyo. Ahora, una vez que ya la estás sintiendo, abres los ojos sin olvidar que está ahí enfrente tuyo y empiezas a escribir una carta diciéndole eso que no pudiste decir. Vas a un río o un lago o al mar, un sitio donde haya agua, y quemas esa carta y el elemento fuego, al elemento agua, llevará esa energía a esa persona. Acaba diciendo: cierro este ciclo, hecho está, amén. Betty de Colombia me dice: Profesor Lajas, quiero decirle que desde hace muchos años sufro de muchos dolores de cabeza que parece ser que es de origen nervioso. Me han hablado de las sales de Schussler. ¿Usted qué cree que puedan ayudarme? Pues Betty, efectivamente, las sales de Schussler tienen un poco de relación con la homeopatía. Hay 12 biosales, que son las 12 biosales que necesita el cuerpo, y cuando hay alguna biosal que uno no tiene, pueden haber ciertos desequilibrios. Para los dolores de cabeza y las migrañas, hay dos biosales que te pueden ayudar, que son magnesia fosfórica y cadmium fosforicum. Tomar dos pastillitas de cada sal de Schussler, media hora antes de cada desayuno, comida y cena,
seguro puede ayudarte a paliar o a quitar esos dolores de cabeza. Pero como siempre digo, como no sabemos si detrás puede haber un bloqueo emocional o algún problema personal, sería bueno que pudieras ir a un terapeuta experto para ver si hay otras causas que no sean fisiológicas. Noelia de Pontevedra, de Galicia, España, me dice: ¿cómo se encuentra, señor Lajas? Quiero decirle que he perdido la ilusión por toda la vida. Ya todo me da igual. Me han hecho mucho daño, tanto que no se puede ni imaginar. Quisiera hasta quitarme la vida. De hecho, me estoy planteando quitarme la vida. No sé ni qué hacer. ¿Qué me recomienda? Bueno, Noelia, quiero decirte que la vida, es sagrada. Seas creyente o no, al margen de eso, quiero decirte que nosotros tenemos que dar gracias por la vida que tenemos. Y quiero decirte que en mis consultas he tenido a muchas personas que han querido quitarse la vida y después de que les he ayudado, años después han dicho: Dios mío, ¿cómo se me pudo pasar por la cabeza quitarme la vida? Si lo hubiera hecho, no hubiera conocido a la persona maravillosa que he conocido o no hubiera vivido las experiencias que he vivido. Noelia, todos en nuestra vida, incluso yo, pasamos por situaciones desastrosas que hacen que incluso puedas desear la muerte. Claro que sí, pero quiero que entiendas que puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Esto es una opción tuya, pero tienes que entender que las situaciones hasta las más desastrosas vienen a enseñarnos algo. La resiliencia es la capacidad que todo ser humano tiene que trabajar para de esas situaciones malas poder sacar una enseñanza y salir fortalecidos. Yo personalmente, no como terapeuta, sino como persona, he vivido situaciones, que no voy a contar, que he deseado de hecho la muerte muchas veces. Pero ahora, años después de superar eso, me di cuenta de que eso me ha servido para, por ejemplo, ayudar a otras personas. Porque está muy bien la empatía en las terapias, pero si un terapeuta no ha pasado por situaciones similares a las de sus pacientes, es difícil que le pueda ayudar. Por ello, yo, Noelia, que he pasado por situaciones como tú, te puedo decir, la vida es maravillosa. Hay situaciones maravillosas que van a venir. Y de aquí, de esto que estás viviendo, tienes que fortalecerte para, quién sabe, igual algún día ayudar o aconsejar a otros a que puedan tener esperanza y fe y seguir adelante. Bueno, amigos, amigas, tenía muchas más preguntas, pero no quiero que mis programas, como sabéis, sean largos ni cansar. Creo que estas preguntas que he seleccionado son las que pueden dar mucha luz a muchos de vosotros. No quiero irme sin recordaros que hay una consulta virtual que tengo. Y que no importa en qué parte del mundo vivas, si estás pasando por problemas emocionales, mentales, personales, duelos, problemas físicos, enfermedades que no acaban de curar, te recuerdo que soy graduado en naturopatía, que estoy colegiado número 2130 en la Asociación Profesional de Profesionales de la Naturopatía de España, que también formo parte de la cooperativa Unión de Terapeutas de España, y que llevo 23 años ayudando a miles de personas a solucionar y cambiar sus vidas. Así que, si quieres tener una consulta conmigo, date prisa, mándame ya un WhatsApp, 676731463. Muchísimas gracias y ser felices, sonreír, y recuerda, vienes a cumplir una misión, solo pon la intención y abre tu mente y corazón para averiguar cuál es. Bendiciones.